Los homicidios continúan a la alza en Puebla y alrededores, ya que en el transcurso de la semana se registraron 12 nuevos asesinatos. El martes por la madrugada inició con el hallazgo de un hombre de 35 años asesinado por 3 impactos de bala en el centro de Toxtepec de Tepeaca. Ante este acto quedaron 2 personas lesionadas. Se desconocen los motivos del percance. Ese día, horas más tarde, se encontró el cuerpo de Luis N. dentro de su taller mecánico en la comunidad de Loma de Santa Cruz de Camachalco, quien tenía marcas de violencia y un disparo en el cuello. Pasando a las primeras horas del miércoles, una mujer con 3 impactos de bala en la oreja, el brazo y el tórax fue llevada al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde minutos después falleció. Se desconocen los motivos del ataque y la identidad de la fémina. Ese mismo día, pero por la tarde, asesinaron a un hombre en la central de autobuses del municipio de Zacatlán. Se presume un ajuste de cuentas. Un poco más tarde, encontraron a 2 kilómetros de Zacatlán a Arturo N. de 24 años, Miguel N. de 21 años y Edgar N. de 19, quienes fueron asesinados. Al parecer fue un ajuste de cuentas entre bandas de la comunidad de Atotonilco. En los últimos minutos de este día y los primeros del jueves, unos asaltantes que se acababan de robar un automóvil en la colonia Villa Frontera soldaron disparos al aire, lo que le quitó la vida a un hombre quien manejaba su camioneta. Durante la madrugada del jueves, emboscaron a 3 policías en Xostla, esto tras una persecución que se realizaba a huachicoleros. Antes de finalizar el día, se registró el asesinato de un hombre con 4 impactos de bala en la zona de Sonata de Angelópolis. Aún no se sabe si fue un atraco o un ajuste de cuentas. Haciendo el recuento, del martes 17 al viernes 20 de diciembre se tiene un registro total de 64 asesinatos en lo que va del mes. Para Mega Noticias Puebla, Minerva Hernández.